Lamentable suceso donde una niña de tan solo 10 años pierde la vida a raíz de sufrir una descarga eléctrica en una plaza en la zona sur. Los técnicos de ELFEC también realizaron una inspección y esto fue lo que dijeron. Técnicos de ELFEC llegaron hasta la plazuela de la OTB La Joya, lugar donde Camila falleció a consecuencia de una fuerte descarga eléctrica. Los mismos verificaron y realizaron una serie de observaciones a las conexiones expuestas y abandonadas sin ninguna precaución. Inspeccionaron las conexiones para prevenir otros accidentes y evitar tragedias como el de Camila. Como parte de nuestro trabajo y nuestra responsabilidad como empresa, hemos venido a verificar qué ha sucedido, ¿no? En realidad esto es una plaza que tiene un alumbrado público que la administra posiblemente la alcaldía o la OTB. Nosotros como empresa no tenemos la tuición sobre el alumbrado público ni la iluminación de los equipamientos, las plazas, plazuelas. Pero como digo, sin embargo, nosotros estamos pidiendo a ver el tema de seguridad para que podamos coadyuvar para que eso no vuelva a pasar, ¿no? Quizá podamos tener posteriormente una reunión de una retroalimentación para que esto no vuelva a suceder. Tras la inspección, los técnicos de la empresa ELFEC deslindaron responsabilidad argumentando que el municipio es quien administra plazuelas y parques del lugar. Los vecinos precisamente de esta plazuela le piden al municipio, a quienes estén a cargo de estos sectores, de estas áreas, tener más cuidado y realizar un mantenimiento más frecuente para evitar precisamente este tipo de conexiones expuestas. De esa manera evitar accidentes como los que vivimos ayer, ya que no sería el único accidente de este tipo. Hace un tiempo se habría registrado incluso otra muerte, según una de las vecinas. Esta es la plazuela de la OTB La Joya. Justo en este lugar, Camila, de tan solo 10 años, perdió la vida a causa de una descarga eléctrica por este poste. Llenito está la gente. Menos mal que no ha pasado las cosas. Mira, llenito aquí la gente, las mujeres, sus maridos jugando. Llenito está aquí las guaguas. Juegan, cada domingo juegan. Pagamos impuestos, ¿no ve? De luz, de agua, de todo estamos pagando. Tiene que estar el parque bien limpiacita, bien ordenadita, bien este. Mira, todas las cajitas están abiertas, ¿no ve? Cuando llueve pasa corriente, ¿no? Exacto, no tiene que ser así. Como vecinas, que las autoridades hagan algo al respecto, ¿no? Que nosotros, yo igual tengo un niño, ¿no? Entonces es algo, no uno sale a pasear, a hacerle su hogar y mira con qué nos encontramos. Hace varios años se ha electrocutado igual un niño de aproximadamente 10 años, igual ha fallecido, de aquí a 2 cuadras, entonces tampoco no se ha hecho nada al respecto. Los vecinos estamos alarmados por esta situación porque uno confía en que su hijo está saliendo a distraerse y se encuentra con la muerte, ¿no? Pedimos a las autoridades también que tomen cartas en el asunto y que hagan mantenimiento continuo, ¿no? De vez en cuando, ¿no? Entonces solicitamos de manera muy amena a todas las autoridades no dejarlo pasar esta situación.